Mis amores, bienvenidos a Rituales y Tarot, Leonora. El día de hoy te voy a enseñar un maravilloso baño poderoso que te vas a quedar uff. Y vamos a usar ingredientes que está en la casa. Déjeme decirle que este baño es para recibir un año nuevo, para antes de cumplir año o el día de tu cumpleaños. Sirve para encontrar empleo, para abrir caminos, sirve para muchas cosas. También para darle energía y brillo a tu alma, a tu energía, a tu astral, a tu destino. Es un baño que también se le va a recomendar unas cositas por ahí. Pero ante todo, mis amores, quiero decirle que esto es un video maravilloso que tienes que darle me gusta, suscríbete para que estés atento a los siguientes tutoriales referentes a rituales, magia y cuestiones esotéricas. Acuérdense que aquí te voy a enseñar muchos trucos y tips de la magia. Y recuerda que antes de hacer un ritual, sea de abre camino, sea de amor o sea de algo positivo, ustedes tienen que hacer un baño. Y este es uno de los baños que yo les recomiendo. Pero déjenme decirles, mis amores, que acá me acompaña un maestro espectacular. Ya ustedes anteriormente ya lo habían escuchado y les había enseñado cómo quitar un muerto con uno de los baños que se hizo viral. Es uno de los baños más visto acá en mi canal. Si quieren, vayan, revísenlo en mi perfil. Así que vamos a darle la bienvenida al maestro Don Alberto. Gracias, 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 maestra. Feliz años a todos los integrantes de Rituales y Tarot Leonora, de verdad, deseándoles Gracias. mucha prosperidad en este nuevo ciclo de vida que está recién comenzando. Aquí yo, bueno, con el permiso, por supuesto, de la maestra Leonora, quiero compartirles a ustedes un baño para este nuevo ciclo que está recién comenzando. Señores, un baño sencillo, pero que tiene mucho poder. Recuerden, es importante que ustedes les den la intención desde el agua que ustedes van a utilizar en el baño. Es importante que ustedes les den la intención para qué va a servir este baño. En esta oportunidad, es importante que ustedes ya, cuando tengan su envase con su agua, ya le den el H, le den el manifiesto de qué va. ¿Cuál va a ser la función de esta agua? ¿Cuál va a ser? La de abrirnos los caminos, que este nuevo año se nos abran todas las puertas, que logremos alcanzar nuestras metas y realmente vamos a decir, los elementos con los que vamos a hacer este baño son elementos muy, 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 muy sencillos. Son mandarinas, pues si no son mandarinas, si no tienen mandarinas, lo pueden hacer con naranjas. Yo la hago con ambas, con naranja o con mandarina. Eso dependiendo de la ocasión. Utilizo pétalos de girasol, que eso para mí representa lo que es la abundancia. Polvo de oro. Si no tienen polvo de oro, no importa. O sea, lo importante es que siempre tengan ese H, que este material, todo esto tenga el H, la intención, la fuerza y la fe que ustedes le van a estar dando. Yo también les coloco canela en polvo y, por supuesto, miel. No debe faltar miel. Ahora, yo les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren, antes de realizar este baño para abrir camino, ustedes pueden realizar un bañito también como para despegarse o para eliminar cualquier tipo de situación negativa. También con una tacita pequeña, ustedes van a colocar sal gruesa. Yo en este caso estoy utilizando una sal del Himalaya rosada. Ustedes le colocan un poco. Le van a colocar albahaca seca. Un poquito y le van a colocar romero. Le colocan un poquito de romero. Ustedes a este baño, ustedes le van a colocar una vela, le van a encender una vela y le van a dar igualmente la intención. ¿Cuál va a ser la intención de este baño? De despojarlos a ustedes de cualquier tipo de situación, de atraso, de brujería, de toda cosa que este año que está comenzando, pues lo pueda tener a ustedes reprimidos. Así que es importante que le recen un Padre Nuestro, un Ave María, le pongan una vela y esperen, no una vela grandota, una vela pequeña, un cabo de vela, y luego se vayan con esto. Una vez que ustedes se hagan esta limpieza, que es sencilla, con sal, orégano y romero, ustedes proceden, señores, a realizar el baño de la prosperidad, de la abundancia, de los deseos cumplidos. Y es muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar, en este caso, la mandarina, vamos a exprimirla aquí, vamos a deshilachar esto acá. Vamos a colocar todo esto.
Con las manos, señores, yo sé, hay reportes de personas que se hacen baños en la licuadora. En la licuadora no se hace nada, señores. Todo tiene que hacerse con las manos, con la fuerza de las manos, con la energía de nuestras manos. Yo siempre les he recomendado en varias ocasiones que la importancia de lavarse las manos con sal los días lunes es importantísimo. Agarrar una mandarina, voy a agarrar dos. En este caso, si no tienen mandarina, puede ser naranja, no hay problema. Ustedes agarran con la mano y van haciendo esto. Vamos a ir sacándole el jugo, todo el zumo. Por supuesto, ustedes ya aquí tienen que ir pidiendo, qué bueno, que todos los caminos se les abran, que este año que está recién comenzando sea un año de mucha prosperidad, de mucha evolución en la parte sentimental. También pueden pedir por el regreso de esa persona que en este momento no está con ustedes, es su persona especial. Le colocan, por supuesto, la canela en polvo. Le colocan canela en polvo. Un poco. Recuerden que la canela es un poco fuerte y a veces quema. Le colocamos miel. Y luego le colocamos un poco de polvo de oro. Pueden ir a una tienda esotérica. Si no la tienen, si no tienen el polvo de oro, no importa. Lo importante aquí es que tenga sus petalitos de girasol. Eso no cuesta nada. Pueden buscarlo. Recuerden que esto representa la parte económica, la prosperidad, la evolución, la felicidad. Así que es importante que ustedes les coloquen esto. Y a ustedes yo les voy a mostrar cómo va a ir quedando esto. Ustedes van a ver, esto está quedando maravilloso y el olor que tiene aquí es muy bueno, muy bueno. De verdad que esto es un baño muy confortante. Lo libera a uno de muchas energías y por supuesto, pues les alegra a uno la vida porque es un baño de evolución. Ustedes podrán ver, ya les voy a mostrar cómo va a ir quedando esto. Así que es importante, señor, que ustedes lo hagan, aunque sea una vez al mes. Una vez al mes, o cuando ustedes se sientan trancados, que ustedes se sientan un poco agobiados, es importante que ustedes utilicen estos baños para que puedan renovar esas energías. De verdad, yo me despido de cada uno de ustedes deseándole nuevamente un feliz año, que todos sus deseos y sus metas se cumplan. Gracias a la maestra Leonora por darme la oportunidad de estar acá en su Gracias, canal. maestro, de verdad, gracias, gracias. Muy feliz, contenta que pues, nos ayude y nos comparta acá. Para mí también es un honor y un placer tenerlo acá. Vayan pidiendo qué ritual les gustaría o qué le querían preguntar al maestro o qué Vayan dejando ritual, sí, qué en los comentarios qué baño. el baño, qué ritual necesitan para. Porque al maestro de verdad lo invité porque uno de los baños se hizo viral fue cómo quitarse un muerto con unas hierbas poderosas. Vayan a verlo, ahí está en los primeros videos más populares que tengo. Y muchísimas gracias, esto está riquísimo, este baño me lo voy a preparar. Ay, qué bueno, gracias. Besos, bendiciones. Chaito.